¿Qué tal? Quiero compartir con usted mi opinión. Este año 2017 es un año determinante. Es un año en donde las decisiones que se tomen en el campo electoral y económico van a influir mucho en su vida. Tenemos que estar preparados, tenemos que conocer lo que está aconteciendo y por eso usted sigue día a día, lunes a lunes, noche sin tregua, para estar informado de lo que acontece en el país y en el mundo. La economía y la política son hermanas gemelas, van de la mano. No puede generarse una política acertada que busque el equilibrio, que luche contra la desigualdad, que disminuya la pobreza y genere empleo, si paralelamente no se establece una buena economía. Las perspectivas del 2017 son muy diferentes al 2016 y van a influir mucho en la decisión electoral del 2018. En este largo año, porque es un año electoral que inicia efectivamente en enero y que seguramente, si tenemos suerte, terminará el primer domingo de febrero, o sea, 14 meses un año electoral, que si pasa como la última vez en el 14, se puede extender a un año de 16 meses, llega hasta abril. Hay que estar informado para el ejercicio del voto, hay que estar informado para escoger candidatos, pero sobre todo hay que estar informado de qué pasa en la economía y cuánto influye esta en su decisión política. Si usted no se preocupa, si usted no es un ciudadano informado, téngalo por seguro que su voto poca resonancia va a tener en el cambio de su situación política y económica. Esa es mi opinión. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café que le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Como les comentaba en nuestra primera sección, este año 2017 es un año determinante. Todos los años son importantes, pero desde el punto de vista electoral, la economía y los procesos políticos se empiezan a mezclar más que de costumbre. Para hablar de cómo podemos ver este año, un año largo que puede ser de 14, de 16 meses, dependiendo de cuándo terminen las elecciones del 2018,
he invitado a dos buenos analistas, por supuesto que uno económico y otro en el campo político. El primero de ellos es Alejandro Barahona Kruger, quien nos acompaña y quien es analista político y especialista en relaciones y asuntos internacionales. Y el otro, el buen amigo don Manuel Zúñiga García, también muy frecuente en este programa, casi que el oficial en temas económicos que nos acompañarán el día de hoy. A ambos, bienvenidos a Noche sin Tregua y, como es costumbre, les invitaría a que brindemos por nosotros, por el país y por un exitoso 2017. Salud. Quisiera, para iniciar la conversación, empezar con Alejandro. Y quisiera que nos contaras, Alejandro, dentro de todo este movimiento, ya con un Donald Trump de presidente en los Estados Unidos, que ha generado tanta expectativa, Rusia empoderado nuevamente, buscando ser la potencia que otrora fue influyente, Europa con toda la convulsión que padece alrededor de la Unión Europea, pero con países tan fuertes como Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, el mismo Canadá. ¿Cuál es tu perspectiva de política a nivel mundial durante el 2017? Bueno, el 2017 se va a debatir entre una perspectiva que creíamos superada, digamos, por lo unilateral de parte del presidente Donald Trump, y por el otro lado la realidad internacional, que es multipolar, ¿verdad? Entonces esa convivencia se hace tensa en términos también de la convivencia a partir de la situación económica. Por supuesto, el tema social juega un rol fundamental. Lo digo desde la perspectiva también, no solo explicar el ascenso de Trump y su discurso populista, sino también esa misma perspectiva en otras latitudes, incluyendo Europa y, por supuesto, América Latina no sale de esa realidad. Sin duda alguna, me parece a mí que no será un año, porque todos los años son difíciles y a todos podríamos decir que es de crisis, pero de reacomodo. Y de reacomodo entre los diferentes actores. Actores que no solo se reducen a los principales que hemos introducido, sino a algunos otros que tienen un peso importante, tanto a nivel continental como global. El caso, por ejemplo, de Brasil, el caso de Venezuela, la circunstancia también con Colombia, Centroamérica, que no está muy lejos de ese, digamos, de esa convivencia entre la cooperación y el conflicto, ¿verdad? Y es parte, digamos, de esa situación que este año tenderá necesariamente a buscar nuevos puntos de equilibrio, diría yo. Pero en esa misma línea que decías, encontramos a presidentes recientes, el caso de Donald Trump el más fresco, pero vienen elecciones en Holanda, la primera ministra May en Reino Unido, que está de reciente elección. Pareciera que de las grandes potencias solo en China y en Rusia se mantendrán sus líderes. ¿Crees que esa fuerza interna que van a tratar de mostrar en América Latina, Rusia y China, que ya lo vienen haciendo, con la presencia de Donald Trump pueda tener matices diferentes? A toda acción hay una reacción. Entonces, el hecho de que entre un nuevo actor y de un peso como es la principal economía del mundo, en este caso Estados Unidos, obliga necesariamente a un proceso de reacomodo, de, digamos, reacción del resto de los actores. Entonces, no solamente la perspectiva de Trump y su equipo en términos de lo que hagan o dejen de hacer, o la gradualidad de esos programas y de esas políticas públicas que habían anunciado en campaña, sino también la reacción de los otros actores. Digo, no basta con simplemente ponerle el ojo a un mayor proteccionismo comercial en el caso de México y China, inclusive Transpacífico. Pasa también por cuál será la reacción del resto del mundo, y recordemos que en este contexto tenemos un mundo hoy día que depende absolutamente del comercio internacional, a tal punto que, por ejemplo, hoy día las tasas de comercio internacional son alrededor de un 50% por encima de lo que es la producción. Eso quiere decir que hoy día
la transacción de bienes y servicios a nivel global es mucho más, crece mucho más rápidamente que lo que aumenta el crecimiento de esa generación de bienes y servicios. En esa circunstancia, junto con el tema también, yo diría, de convivencia social en muchas latitudes, hablamos de Oriente Próximo, hablamos de África, hablamos del mismo Latinoamérica, las migraciones que se están generando hoy en día generan una presión, una tensión hacia los diferentes gobiernos, que inclusive vemos una Europa que tiene un discurso de, digamos, abrir puertas inicialmente a la migración. Ahora la reacción es más bien contraria, a tratar de ver cómo regular esos flujos. Entonces, esa tensión que existe en general en el sistema tiende a buscar un reacomodo dentro de los mismos actores. Y ahí es fundamental que no solamente lo veamos, sino que como país también podamos buscar escenarios en donde logremos reducir los riesgos y potenciar las oportunidades. Ahora, en ese marco global, Manuel, ¿qué dicen los economistas a nivel mundial de lo que puede ser este 2017? Ciertamente es aventurarse un poco a plantearlo, pero siempre se hace. ¿Qué se piensa del éxito que podamos tener en el 2017 económico? Va a ser un año duro, difícil a nivel mundial, porque se habla de que ya hay unas economías que se recuperan, pero se habla de otras que han entrado una, ¿cómo es que dicen los economistas? Ralentización, ¿eso? Ralentización. ¿Verdad? Que está muy lento el caminar de las economías. ¿Cuál es la lectura que podríamos hacer? Muy bien, primero que todo, don Claudio, agradecer la invitación, don Alejandro, y a los estimables televidentes, un feliz año 2017, lo mejor para todos nosotros y el país. Si me permiten hacer algunas notas, habría que mencionar el hecho de que si nosotros nos ubicamos hace 18 meses atrás, realmente en el mundo había muchas variables que había que empezar a despejar. Es decir, pesó mucha expectativa. Si nosotros nos ubicamos 18 meses atrás, ya lo que hoy es una variable despejada, bueno, ya ahí está Trump en ejerciendo su presidencia, su mandato, pero hace 18 meses estábamos pensando en el tema de la elección, ¿verdad? Uh-huh. En esa competencia. Eso teníamos por ahí. Por otro lado, teníamos el tema del Brexit, ¿verdad? Entramos al proceso de esperar cómo se iba a resolver esa consulta popular. Por otra parte, teníamos las decisiones de la Reserva Federal, si al final iba a ajustar tasas o no, y todo el 2016 pasó todo un año amenazando que iba a aumentar las tasas y no lo hacía. A eso voy, todo el 2016 nos pasamos en esa expectativa. Y si nos vamos un poquito más por el lado de Europa, ahí tenemos la caída del gobierno italiano, ¿verdad? Todavía tenemos, como usted muy bien, don Claudio, decía, la ralentización del gobierno o la economía de Grecia, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, si uno empieza a sumar elementos, hubo mucha cosa que empieza a pesar en términos de las expectativas económicas. Entonces, todo lo que son las estrategias de inversión, sea de países, sea de corporaciones, sea de empresas en todo el mundo, entra en lo que yo llamaría una especie de modo cautela, ¿verdad? Entra a esperar qué va a empezar a pasar en el mundo a partir de ciertas expectativas que se estaban generando. Y eso entonces ha hecho que de alguna manera, al entrar el mundo en ese modo de cautela, de muchas inversiones empiecen a sostenerse. De ahí de nuevo entonces que la economía, si ustedes han observado la economía mundial, en el último año todas las revisiones han venido a la baja. O sea, todas las revisiones han venido a la baja. Es decir, Estados Unidos venía con un crecimiento estimado del 3% y ahorita andamos esperando que vuelva a crecer un 2,2%, por ejemplo. Y si la economía mundial, igual. De tal manera que entonces los últimos informes de los organismos financieros internacionales, llámese Banco Mundial, llámese Fondo Monetario, lo que ha venido diciendo es haciendo revisiones del crecimiento de la economía a la baja. Entonces, en este año ya hay algunas variables que se han despejado. Ya tenemos el Brexit por un lado, resuelto, el tema de Trump ya resuelto. Para bien o para mal, el panorama está más claro. Eventualmente está más claro. O sea, ya hay bases para tomar algunas decisiones, pero sobre todo para generar escenarios, ¿verdad? En donde uno diría, bueno, ¿qué pasa si tal cosa y qué pasa si tal otra? Entonces, ahora habrá que esperar, ¿verdad? ¿Qué reacciones va a haber? Porque ahí seguimos esperando otro tipo de medidas. Ahí está el Banco Central Europeo, por ejemplo, sosteniendo el tema ahí de monetario. La Reserva Federal, recordemos que dijo que este año 2017 espera o tiene la expectativa de hacer 3 ajustes más, ¿verdad? Pero en todo caso siguen habiendo expectativas, pero ya hay unas variables que ya están despejadas. En ese contexto de nuevo, pues entonces entramos en un modo cautela y Costa Rica no se exime de eso.
¿verdad? Ahora, la política y la economía, dos ciencias sociales, a pesar de que a veces queremos ver a la economía como una ciencia muy exacta, sí, es una ciencia social, igual que la ciencia política, igual que las relaciones internacionales. Y como ciencia social, Manuel Alejandro, cualquier cosa que se diga mal o cualquier movimiento que se haga mal es interpretado tanto en política como en economía. El presidente Trump, cuando fue candidato y ya como presidente electo, movía mucho las expectativas porque no se cuida en muchas de las cosas que dice, y uno podría decir que actúa a veces con imprudencia, a lo mejor no, a lo mejor es hasta una estrategia, su propio estilo de gobernar. Pero ya ahora no lo vamos a oír como candidato, no lo vamos a oír como presidente electo, sino que lo vamos a oír como presidente de los Estados Unidos de América. Y así lo van a oír las bolsas de valores y así lo van a oír los otros gobiernos. ¿Podría eso acentuar un conflicto de interpretaciones? ¿Podría generar inestabilidad? ¿Cómo percibir? Tiene el presidente 3 días de ser presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump. Pero ¿cómo podríamos leer eso, ese comportamiento de Donald Trump desde la economía y desde la política? Bueno, Trump planteó en la campaña muchísimos temas, muchos de ellos que carecían de sustento en términos de política pública previa de parte, uh-huh, del gobierno norteamericano, pero podríamos tener dos variables que ha insistido tanto que es difícil pensar que no vaya a tener alguna reacción, y esa reacción pueda implicar también a nuestro país. Uno es el tema de las migraciones. Y lo digo porque Costa Rica tiene alrededor o un poco más de 100,000 personas viviendo en Estados Unidos, que han decidido migrar de manera, digamos, más permanente hacia Estados Unidos. Algunos de ellos, no, su estatus migratorio no será regular, pero no solamente de cara a los costarricenses, sino que Costa Rica se ha vuelto punto de paso, puente de migraciones hacia Estados Unidos. Y dependiendo de la situación económica principalmente y social, ya no solo en el continente, sino fuera de él, estos flujos pueden incrementarse. Esa es una variable. Con el otro componente importante también, es que mucha de esa migración a donde podría afectar más es al Triángulo Norte. Y sabemos que han habido problemas de seguridad cuando personas ligadas a pandillas, etcétera, han sido repatriadas a Guatemala, Honduras y El Salvador. Y eso nos podría afectar porque ya hay un problema de delincuencia serio en el Triángulo Norte. El otro tema que Trump insistió muchísimo es el proteccionismo comercial. Y ahí, aunque el CAFTA yo no lo veo, y no soy alarmista en pensar en que pueda ser amenazado, renegociado, porque más bien el CAFTA está a favor de Estados Unidos. La balanza comercial es positiva para Estados Unidos, y Trump ha dicho que... Y son muy pellitos. Sí, y además, él dijo que el barrio... Exacto. A Transpacífico, Europa y México. China y México. Esos son fundamentalmente los tres que se ha referido por los volúmenes y el impacto en términos también productivos. Pero donde, y aquí por supuesto con el colega podemos ampliar, donde sí tenemos que estar pendientes es a partir de esa incertidumbre y de las decisiones que se tomen en adelante es a los flujos de inversión extranjera directa. Porque el país sí tiene una alta dependencia en términos de la inversión. Y dependiendo qué tanto, digamos, las políticas y el discurso pudieran afectar, eso está encadenado con las zonas francas, con las exportaciones y el empleo. Pero eso, ahí la dejo picando a ver si el colega también tiene margen. Pero esos son dos elementos fundamentales. La otra también es el liderazgo de Estados Unidos en términos de política exterior. Uh-huh. Y como en política no hay espacios vacíos, la pregunta es si Trump, digamos, se enfoca más en términos domésticos, esos espacios, ¿por quién podrían ser llenados? ¿Con qué intereses y bajo qué iniciativas? Y esa es una interrogante que probablemente durante este año siga afectando un poco a los mercados, especialmente en América Latina, que se divide de manera muy interesante en una dependencia de Centroamérica y el Caribe más hacia Estados Unidos y de Sudamérica más hacia China. Entonces, y Europa. Y entonces, esos son elementos también que tenemos que considerar a la hora de ver el impacto que pueda generar, sin meternos en dos áreas muy específicas. Ya algunos indicios que ha dado Trump en materia de la industria automotriz,
el término, la industria armamentista también, y todo el tema financiero, que se ha pronunciado en términos de regular, digamos, todas esas medidas que Obama había impulsado después de la crisis y que está generando un impacto también en las bolsas de valores. Entonces, esos elementos, ¿cómo nos pueden afectar? Bueno, precisamente parte no solo de la incertidumbre, sino de las decisiones que se pueden tomar junto con el tema fiscal también. Si efectivamente baja los impuestos a las empresas norteamericanas, podría haber un reacomodo en términos de los escenarios de inversión, y ahí nuevamente no solo Costa Rica sino Centroamérica podría verse afectado. Esperemos que no, o si se diera fuera lo menos posible, pero está dentro del escenario de esas variables. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café que le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. No puedes decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no puedes escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. ¿Compartís la lectura, Manuel? Sí, y agregaría algunos otros elementos. Tal vez afinaría, dentro de varios elementos, afinaría uno. Y es el siguiente. Eso de que durante la campaña Trump dijo que, bueno, iba a hacer lo posible por devolver las empresas a Estados Unidos. Ahí es donde uno empieza entonces a analizar que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente se puede hacer. Uh-huh. Cuando uno analiza, por ejemplo... Algunos presidentes, inclusive el nuestro, han dicho que una cosa exactamente es eso, ¿eh? Que una cosa es decir algo en campaña y otra cosa es hacerlo. Sí. Y creo que con conocimiento de causas plantean eso. Claro, claro. Porque, digamos, se podría decir en campaña que yo voy a hacer lo posible, ¿verdad? O Trump iba a hacer lo posible por devolver las empresas, por ejemplo, de China a Estados uh-huh. Unidos. Pero eso se dice. Pero es que ¿cómo se hace? Es decir, eso no es tan sencillo. Voy a permitirme tal vez explicar un poco más esto. Pero hay un par de ejemplos que ahora tocó Alejandro en el caso de México, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, China o, digamos, Estados Unidos tiene inversiones importantes en China, ¿verdad? En la manufactura de tecnologías. Entonces, supongamos que, sí, efectivamente el presidente manda a traer las empresas que están norteamericanas o con capital uh-huh. estadounidense de China y las devuelve a Estados Unidos. Pero eso no es tan sencillo, porque están en China...
No es porque sí, es porque saben que en China tienen una integración horizontal y vertical en donde prácticamente el 90% de todo lo que yo ocupo, o sea, de mis proveedores están ahí. Digo 90 por no decir el 100. O sea, están en China. Entonces, que yo diga que voy a devolver las empresas de China a Estados Unidos, para que eso sea así, tendría que arrastrar a todos mis proveedores. Sí, a todos mis proveedores chinos hacia Estados Unidos. Y eso no es tan sencillo. Se dijo algo importante aquí, ahorita, un poco el tema de los espacios vacíos. Supongamos que eso suceda, supongamos que efectivamente entonces Trump logra traerse las empresas de electrónicos a Estados Unidos. Perfecto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esos espacios, o sea, ustedes qué creen? ¿Que esos espacios físicos, esas instalaciones van a volverlas a instalaciones deportivas? No, señores. Hay 5 empresas, y no voy a decir los nombres para no decir los anuncios aquí, pero ya 5 empresas haciendo fila. ¿Verdad? Pues porque si eso es cierto, yo ocupo esas instalaciones. Es que ya están. Lo que ocupo es llenarlas, permíteme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es tan sencillo. Cuando ustedes, o como ya Trump en este momento estaría diciendo, bueno, qué tirada, porque si yo me traigo esas empresas para Estados Unidos, de repente aquellos artefactos que se produzcan dentro de Estados Unidos van a salir más caros que los producidos en China. Entonces, hegemónicamente, ¿verdad? En la parte de tecnología, pueda que Estados Unidos pueda empezar a perder posicionamiento global. Y no creo que un asesor económico a la par de Trump vaya y le diga, sí, proceda con su medida, sí, tráigase las empresas para Estados Unidos. No va a ser tan sencillo. Entonces, a mí me parece que ahí va a tener que modular su discurso, ¿verdad? Va a tener que empezar a sopesar varias cosas, porque de igual en materia laboral, pero eso podríamos, digamos, desarrollarlo después, pero no es tan sencillo. Entonces, yo sí quería marcar por lo menos ese punto, ¿verdad? Eso de traerse las empresas no es tan sencillo. Déjame aportar también un poco a este mayor análisis que planteas, el tema de la competitividad. Claro. No solo por ahí, sino porque otra de las promesas de campaña de Trump es subir el salario mínimo. Entonces, probablemente ya no solo en términos de los costos productivos en Estados Unidos, sino inclusive de la mano de obra, muchas de las corporaciones quedan fuera, con otra variable también. Las corporaciones hoy su estrategia es acercarse cada vez más a los mercados de destino. Entonces, el tener operaciones en China no significa que todo viene para Estados Unidos, es que también está Asia. Y esa es una variable también interesante, porque Estados Unidos se acercó a la Alianza Transpacífico para buscar ser, digamos, un socio fundamental para otros gobiernos asiáticos en la región y bajarle un poco ese liderazgo que ha tenido China en Pero Pacífico. Pero ahí Trump menosprecia el acuerdo Transpacífico, perdón, y le deja el marco abierto a China. Ha golpeado, vos que estás en los temas internacionales, ha golpeado a China. Pero por otro lado, Obama en su salida golpeó a Israel con algunas decisiones en el Consejo de Seguridad y en Naciones Unidas. Y por otro lado, también le dejó caliente la silla con Rusia. Entonces, ¿cómo hacer esa lectura de esas confrontaciones, unas nuevas que hace Donald Trump con algunas naciones y otras que Obama deja calientitas? Bueno, es muy interesante lo que planteas desde la perspectiva de que ha sido un presidente que antes de asumir el cargo ya entró en confrontación con otros gobiernos y socios fundamentales, inclusive miembros del Consejo de Seguridad. ¿Okay? Y efectivamente esto también tiene que ver con los intereses, no solo comerciales, sino familiares alrededor de Trump. Sabemos que uno de sus asesores principales es su yerno. Un judío ortodoxo también. Entonces, ese es un elemento, pero también el poder económico de los judíos en los Estados Unidos. Claro, de América. Pero también ahí tenemos que ver cómo el expresidente Obama en su oportunidad, el apoyo a la última resolución del Consejo de Seguridad contra Israel, no era solamente un tema, digamos, coyuntural. También venía un tema desde hace tiempo de roces entre el gobierno israelí y el gobierno norteamericano, ¿verdad? Y eso a la larga genera reacción nuevamente. Entonces, y no hay que olvidar que Barack Obama en su arranque fue nominado y escogido para el Premio Nobel de la Paz, y este conflicto entre Israel y Palestina lo toca con determinación su secretario de Estado al puro final, a días de salir, porque es una papa caliente. Igual que el tema migratorio. Fíjese usted que aunque fue su promesa, una de sus promesas principales desde el primer mandato, en realidad no lo impulsa cuando tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, y lo deja para más adelante cuando ya pierde la mayoría y no logra impulsarlo. Que por cierto, esa es otra variable.
Trump tiene mayoría por los siguientes 2 años, pero dependiendo qué suceda, eso puede cambiar. Entonces tiene que lograr administrar muy bien las decisiones en estos primeros 2 años si quiere mantener esa mayoría en ambas cámaras. Ese es un tema importante. Lo otro también es efectivamente el acercamiento con Rusia. ¿Será tal como se ha presagiado? ¿Serán tan socios internacionales? ¿O eso será un tema que con el tiempo se irá diluyendo por los intereses antagónicos que tienen ambas potencias? Pues tocabas ahora el Transpacífico. Y entonces me viene a la mente, para ir metiéndonos en Costa Rica, con todo este mapeo que ustedes dos han realizado, el tema de la Alianza para el Pacífico. Recuerdo haber oído recientemente en algún programa internacional a un expresidente de Chile, cuando le preguntaban si a él le preocupaba la posición de Donald Trump en la economía mundial y en algunos tratados de libre comercio, y decía que no tanto, porque Chile en algún momento histórico dependía un 75% de su comercio con los Estados Unidos de América, al que le sigue viniendo hoy la misma cantidad, que sigue teniendo el mismo intercambio, pero ya no representa un 75% de su economía, sino que solamente representa un 25%, porque Chile tiene tratados de libre comercio con muchas naciones en el mundo. Uh-huh. Y entonces que ya Estados Unidos no es tan determinante en su economía. Diferentes en Costa Rica, Manuel. Sigue siendo el mercado norteamericano y de vuelta importante para nosotros. Y pareciera que la Alianza del Pacífico, que es un buen escenario, donde es muy amplio ese mar que representa una nueva visión, salida del Atlántico, ¿qué podríamos pensar nosotros de esas decisiones cuando nosotros sí seguimos siendo muy determinados por la economía norteamericana? Sí, en todo caso hay algo, un fenómeno que se ha venido dando. Con los años, cada vez, de alguna manera, en los últimos 20, 15 años, cada vez menos dependemos menos comercialmente de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Eso significa que ha habido más intercambio comercial con otras regiones del mundo. Ahí está Asia, ahí está China, ahí está Europa o la Comunidad Europea. Sí, tenemos herramientas. Exactamente. Entonces, cuando de nuevo leyendo, haciendo la lectura de las propuestas de Trump en términos de ser un poco ahí más severo, ¿verdad? Revisar los tratados de libre comercio, yo lo que he estado reflexionando es en torno a lo siguiente. Bueno, ¿qué tal que esto resulte una oportunidad para un país como Costa Rica? Digo Costa Rica por no decir la región, por lo menos centroamericana, como para volver los ojos hacia nuestros congéneres en el continente latinoamericano. Y de repente entonces, la severidad en el tratamiento comercial que podríamos eventualmente estar recibiendo de Estados Unidos, nosotros lo podríamos compensar con una generación de tratados o de comercio dentro de nuestra zona latinoamericana. Entonces, por ejemplo, en este caso, de este último tratado que ustedes estaban ahí bien mencionando, me parece que se abre una buena oportunidad, ¿verdad? En todo caso, estamos claros en que hay sectores que están reclamando, ¿verdad?, que no sería lo más conveniente. Sí, eso a mí me parece estar entendido un poco en eso, y eso se respeta, pero en todo caso no deja de ser ventanas de más comercio. Entonces, si nosotros lográramos desarrollar, por ejemplo, este tipo de tratado con países de Latinoamérica, pues entonces sencillamente seguimos haciendo tratados, o sea, seguimos comerciando, colocando más nuestros productos en nuestra misma zona geográfica. Alejandro decía hacía un rato de que éramos muy pequeñitos y que el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, el mejor nombre es CAFTA, ¿verdad? Centroamérica y República Dominicana y Estados Unidos. Es una zona donde tiene ventaja los Estados Unidos y que no le preocupa mucho. Pero sí nos podría preocupar, y se las dejo a ambos la pregunta, lo que pasó recientemente en la Fed, ¿verdad?, en la Reserva Norteamericana, en donde se sube el interés un poquito, después de lo que vos decías de una amenaza durante todo un año, se subió. Sí nos podría preocupar un poco que se cambie la relación comercial con otras latitudes y que también eso pueda afectar indirectamente a Costa Rica. O sea, si hay decisiones norteamericanas que no, independientes de la relación que es económica que hay alrededor del CAFTA, pudieran perjudicarnos. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el tema de la administración de los tratados es una de las falencias que hemos tenido históricamente. O sea, suscribimos tratados, hubo un tiempo que cada gobierno tenía que ser el primero, o sea, digo, el primer tratado, el primero fuera de América, el primero con Asia, etcétera. Pero lo cierto es que más allá de la suscripción de los tratados, no hemos sabido
desde la institucionalidad pública y en encadenamiento con los sectores productivos, aprovecharlos de una mejor manera. Quizás el tema de inteligencia comercial aquí salta a la vista, especialmente, y yo coincido con Manuel, en términos de la región, porque hemos sido bastante eficientes en localizar opciones fuera del continente. Pero en la región centroamericana y hacia el sur, claro, no le hemos prestado la debida atención. Ahí viene el tema de la Alianza del Pacífico como las economías más abiertas, más dinámicas del continente. Claro que como cualquier tratado, tiene por supuesto, digamos, su grado de afectación a ciertos sectores. Pero si tenemos ya hoy día tratados con China, con Europa, con Estados Unidos, es un poco difícil pensar que el tema de los miembros de la Alianza del Pacífico, que son el puente para Transpacífico, así es, vayan a ser realmente una amenaza, ¿verdad? Especialmente porque estamos en un proceso de competencia internacional muy importante y en el cual el país ha ido haciendo esfuerzos. No por nada estamos construyendo un nuevo puerto en el Atlántico, precisamente para agilizar y bajar costos. El tema de la ampliación en las varias carreteras es parte de eso. Pero déjeme también agregar un tema que a mí me parece de la mayor importancia. Centroamérica, a la hora de negociar, ha ido adquiriendo una experiencia de negociar en conjunto, pero no de trabajar en conjunto en términos de otras regiones. Sí, bueno, o sea, por ejemplo, cuando hay oficinas de comercio internacional, no logra hacer encadenamiento con sus la Alianza para el Pacífico, socios. Colombia, Perú, Chile y México sí promueven ese tipo de acciones. Exacto, en forma conjunta. Exacto. Ese es un elemento importante. Lo otro también es que al final... Hasta embajadas conjuntas tienen. Claro, no solamente el acercamiento desde el punto de vista comercial también, sino político, ¿verdad? Y eso es un tema en donde Costa Rica no se puede quedar fuera. Así es. Porque también dependemos más, quizás dependemos mucho más que otros países, porque nuestra seguridad nacional en buena parte reside en los instrumentos del derecho internacional. Y eso nos obliga a estar permanentemente asociados, ¿verdad?, con aquellos países que precisamente nos respaldan en términos de ese derecho internacional. Ahí Washington se vuelve también muy importante en términos de la misma OEA que está ahí y que es un foro natural de integración del hemisferio. Pero también tenemos la CELAC, ¿verdad?, que es un instrumento de encuentro de presidentes que más allá del encuentro no ha sido aprovechado para realmente generar una comunidad latinoamericana. No puedes decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no puedes escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conocé e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio, más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café que le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. ¿Seguís viviendo de arrimado?
Málaga City. Precisamente eso quería agregar, porque en el marco de la CELAC, ustedes me corrigen, Costa Rica fue invitado como observador a ese conjunto de países que estaban proponiendo este tratado, ¿verdad? Y tengo la impresión, tengo la percepción de que aquí como que se desdeñó un poco esa oportunidad, ¿verdad? Nos estaban invitando, nadie estaba diciendo que vengan y firmen, nos estaban diciendo es que los invitamos a que sean observadores de este proceso. Lo otro importante aquí es algo que también mencionabas, el tema de la competitividad. Es decir, si bien eventualmente podríamos tener en este año o en los siguientes dos años un poco más asentado el gobierno de Trump, sí me parece que deberíamos de buscar más bien oportunidades, ¿verdad? Es decir, deberíamos revisar todo el tema de la competitividad hacia lo interno y sobre todo desplegar una estrategia comercial y diplomática, ¿verdad? En materia de estas asociaciones con otros países de, digamos, de la región. ¿Y si ese escenario ves creciendo nuestro PIB? No. ¿Ves que para el 2017, ya para entrar un poquito sobre Costa Rica? No, porque nosotros ahí siempre vamos a tener, siempre vamos a ocupar de la cuestión de exportaciones o del comercio internacional para seguir creciendo. De hecho, permítame decirles, las últimas proyecciones del Producto Interno Bruto para Costa Rica vienen creciendo, o sea, venimos con una tasa de crecimiento de alrededor del 4%, vamos creciendo el año pasado, 2016, un 4,7%, para este año esperamos un 4,3% y para el 2018 un 4,1%. No son malas tasas de crecimiento, pero si observaron, son todas tasas decrecientes, venimos creciendo menos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, eso podría revertirse si fortaleciéramos comercio regional, ¿verdad? En el entendido o en el escenario, ¿verdad?, de que aquellas medidas desde el norte, ¿verdad?, desde Estados Unidos, pudieran empezarnos a afectar. No creo que directamente, pero sí colateralmente. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que ahí deberíamos de revisar. De hecho, hay otro tema. Ahí la pregunta es, bueno, ¿eso nos va a beneficiar o nos va a perjudicar? Bueno, yo creo que nos va a perjudicar porque nosotros tenemos que buscar colocar más productos a nivel internacional. Esa es una. Y la otra es, que me parece que es un reto ahí que está latente, y es el hecho de que las exportaciones vienen creciendo en zona franca un 14%. Eso está bien. Pero las exportaciones fuera de zona franca están creciendo apenas un 1%. Entonces nosotros tenemos un desbalance en el aporte del crecimiento económico, ¿verdad? Entonces ahí deberíamos de plantearnos como estrategia, ver cómo fortalecemos esa parte de la producción local que no está dentro de la zona franca. O sea, ahí sí tenemos... Y en la zona franca no se pagan los impuestos que se pagan en las otras zonas. Entonces también hay menor recaudación para nuestra hacienda. Y el tema del empleo, perdón. Ah, no, porque por favor, nosotros, digamos, precisamente por ese poco crecimiento fuera de la zona franca, es que estamos teniendo los problemas de empleo, sí. Especialmente para los sectores, digamos, menos tecnificados, por decirlo así, y es una de las prioridades en este momento del país, el tema del empleo. Entonces, la única manera de llegarle a esos sectores es precisamente con, no sé si la palabra cabe, reactivación del mercado interno, pero si no, al menos su fortalecimiento. Y ahí, déjeme hacer un entronque interesante con lo que veníamos hablando y esa oportunidad que estamos planteando, y es la OCDE. ¿Verdad? La OCDE se vuelve como ese organismo donde podemos aprender las mejores prácticas de los gobiernos que son líderes en las diferentes áreas, y en la que también nosotros podemos dar cooperación en ciertas áreas donde también nosotros estamos bien posicionados. Esa es una alternativa que no sé por qué no le estamos prestando la debida atención, porque se hizo noticia cuando nos invitaron y después como que... Bueno, pero las instituciones están trabajando. No sé si es que por un tema estratégico o por la velocidad con la que se está trabajando, pero eso plantea varias cosas: el tema de competitividad con reforma del Estado y el mejoramiento en los procesos, y en los procesos, en la lógica también de ver cómo es que los otros países están solventando los problemas, porque los problemas de Costa Rica muchos son comunes a otros países. Entonces esa es un área también importante en la que en este 2017 debería profundizarse, y en la que no debería ser un tema solo cerrado de las instituciones públicas trabajando, debería tener encadenamiento con los sectores. Pero ahora bien, para ambos, este es un año electoral en donde las decisiones son muy calculadas. Estamos con un partido que por primera vez gobierna, no sé si va a hacer las cosas diferentes y se preocupará más por tomar las decisiones rudas que hay que tomar a pesar de que eso tenga un costo político.
o si se comportará como se comportó la unidad, como se comportó Liberación en un año previo a las elecciones, con mucha cautela, sacando el billete para que circule en nuestro país, con préstamos, con movimientos, con aumentos salariales, etcétera, y olvidando un poco la tarea. Decía nuestro buen amigo, común amigo, Ennio Rodríguez, que hemos pasado una etapa en donde la situación mundial nos beneficiaba para seguir siendo tan irresponsables como siempre hemos sido con nuestro déficit fiscal. Pero todo indica, Manuel, que en este 2017 esos beneficios de un petróleo barato, un dólar sostenido, una inflación cero, parece que todo eso va a cambiar. Mire, cuando hablábamos al inicio de que algunas variables empiezan a despejarse, entonces ya allanan el camino para esperar otros cambios. Por ejemplo, vean ustedes la cotización del petróleo, ¿verdad? O sea, ya ese precio del $40 por barril, ya eso ahorita anda superando los $50 y probablemente llega un poco más. Eso entonces va a significar que la cotización del petróleo probablemente este año, durante el 2017, vaya a ser más alta. Eso se nos va a convertir a nosotros en una mayor factura petrolera. Más inflación. Más inflación y, de hecho, más dólares para pagar esa factura petrolera, ¿verdad? Entonces, de repente vamos a tener unos pocos dólares. Vamos a tener que sacar más dólares para cancelar esa factura. De hecho, entonces van a quedar menos dólares en el mercado local y eso podría eventualmente estar presionando un poquito al alza al tipo de cambio. Eso, entre otras cosas. El otro tema es, lo decía, las tasas de interés, ¿verdad? Ya esa estabilidad de 18 meses que decía al inicio, ¿verdad? De una prime rate, por ejemplo, al 3,5%, de eso ya cambió. O sea, ya eso cambió al 3,75 al día siguiente que la Fed tomó la decisión de aumentar el corredor de tasas de interés. Eso fue el 13 de diciembre. Y entonces, al otro día amanece la prime rate a 3,75. Eso significa entonces que todos los créditos ligados en Costa Rica a esa tasa en dólares aumentaron sus cuotas. Eso es de fijo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo esto ya, el panorama empieza ya a dar otras pintas, ¿verdad? En donde ya hay variables que empiezan a cambiar. Entonces, eventualmente tendríamos una presión sobre el tipo de cambio. Vean el tema de la inversión extranjera directa. Dije que entonces entraríamos en un modo cautela. O sea, la inversión extranjera directa va a entrar en un modo cautela. Yo creo que la inversión extranjera directa que va a continuar entrando al país es la que ya está instalada, ¿verdad? Ya sea que amplíen su operación, amplíen sus plantas, hagan capital, hagan cambio de capital o reposición de activos fijos. Pero no sé si la nueva inversión extranjera directa entrará este año, ¿verdad? A mí me parece que se van a esperar, ¿verdad? Entonces ahora somos nosotros los que estamos entrando en un año largo, ¿verdad? Ese que don Claudio mencionaba, ¿de cuánto? ¿13 meses? ¿14 meses? Dependiendo, ¿verdad? Porque primera o segunda ronda. Siempre es característico que en los años electorales en Costa Rica la inversión extranjera directa tiende a refrenarse un poco, pues obviamente para ver quién va a quedar en el gobierno, cuál va a ser sus propuestas, cuáles van a ser sus políticas y eventualmente su equipo. Entonces por ahí tendríamos nosotros una eventual menor ingreso o un atenuamiento del ingreso de dólares. Y eso eventualmente también nos podría entonces dar una presión hacia el tipo de cambio al alza, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos algunas otras cosas ahí que podríamos sumar a eso. Y en ese mismo marco las decisiones económicas del gobierno, Alejandro, ¿verdad? Invertirá más, le queda muy poco tiempo, pero invertirá en el último año, los últimos 16 meses que le quedan de gobierno, más recursos en inversión pública, que tampoco lo permite mucho el presupuesto como para reactivar mucho la economía, con la presencia del Movimiento Libertario dirigiendo la Asamblea Legislativa como presidente de la Asamblea ante la separación que hizo Antonio Álvarez de Santi, pareciera que se hace más difícil el poder aprobar impuestos o por lo menos vías rápidas para que lleguen esos impuestos que el gobierno reclama tanto, y lo del déficit fiscal y la recuperación de y la revisión de nuestros gastos y de nuestros ingresos parece también que se pueden complicar un poco. ¿Cuál es tu lectura sobre este año electoral? A la par del tema internacional que veníamos hablando, el tema del mercado interno, que se nos olvidó sumarle el tema de banca para el desarrollo también, ¿verdad? Que es un tema que tenemos un instrumento ahí potencial para efectos de apalancar. Viene el tema, digamos, de año, digamos, preelectoral. Digo preelectoral cuando están las convenciones y ya electoral cuando están definidos los candidatos. Eso hay que armonizarlo con dos variables. Efectivamente, no solo los intereses que puedan estar jugando, no solo los sectores, sino en general de la ciudadanía.
El ánimo también con el cual pueda estar el ciudadano recibiendo, el nivel de la campaña, pero también con otro proceso que está un poco en paralelo, que es la posibilidad de referéndums, ¿verdad? Sí. Hay varios, y en especial el tema de una Asamblea Nacional Constituyente, podría ser una variable que venga a fortalecer los partidos, pero también que venga a que genere una discusión sobre si los cambios que los costarricenses aspiran son cambios, digamos, de ajustes legales o un cambio más estructural, ¿verdad? Eso, digamos, será una discusión que se va a dar durante el año y que es democráticamente fundamental que el país se dé. ¿Por qué? Y es muy sana, porque veamos lo que en otros países se ha hecho en caliente, ¿verdad? En confrontaciones entre partidos, en confrontaciones, porque es un presidente el que está en ejercicio, impulsa la reforma de la Constitución. En Costa Rica más bien el tema pareciera que efectivamente no viene por los partidos, pero tendrá que pasar por los partidos, ¿verdad? Entonces, eso también es un tema que a mí me parece la mayor importancia. Pero viene los otros componentes donde ya hay que vivir un poco en términos, ya hemos hablado del tema económico, estamos introduciendo el tema político, pero también viene el tema social, y lo digo desde el punto de vista de desigualdad, pobreza, que no necesariamente son lo mismo, van hilados, y en el cual, aunque el año pasado tuvimos una mejora de 1.3, alrededor de eso significa de unas 10.400 familias. ¿Qué movimiento puede variar eso? Puede variar especialmente por el tema que veníamos hablando, el contexto internacional, inversión extranjera, etcétera. Y esa variable, vean que ya tenemos un nivel de desempleo de 9.5, o sea, es preocupante. O sea, estamos dentro de los tres países con datos confiables en la región con desempleos más altos, ¿verdad? El segundo más alto. Superado por Brasil. Y Venezuela, pero por eso hablaba de la confianza en los indicadores, pero inclusive Brasil, ¿verdad? Con toda la crisis que ha tenido, está por encima, pero nosotros estamos en ese ranking. Y realmente lo que nos está dando oxígeno son las zonas francas y el sector exportador. Entonces, la gran pregunta también hacia adentro en términos de esa generación de empleo es fundamental, porque es uno de los dos pivotes fundamentales de la política social. La otra son los subsidios y cómo se articula esa intervención desde diferentes programas e instituciones. Tema que realmente es una constante. Si nos ponemos a ver, muchos de los puntos que estamos tocando hoy no necesariamente son nuevos, ¿verdad? Pero la verdad es que no los hemos asumido con la seriedad que implica. Entonces, elemento, lo digo porque genera una incertidumbre, igual que la que estábamos hablando en el mercado, ¿verdad? O en la parte económica también se traduce en la parte política y, ¿por qué no?, en la parte social. El cierre de sus inquietudes, ¿no? Bueno, a mí me parece que en este 2017 lo que vamos a presenciar es virtualmente un empate, ¿verdad? Yo siento que el cuadro macroeconómico presenta una estabilidad. Ahí habrá que ver si las autoridades quieren ganar ese partido, quieren perder ese partido o eventualmente quisieran dejarlo empatado, ¿verdad? Ahí hay elementos a favor, ahí tenemos un tipo de cambio estable, una inflación baja, ¿verdad? Unas tasas de interés relativamente bajas, eso a favor, pero un poco en contra, ¿verdad? El tema del desempleo, el tema de la pobreza, el tema del déficit fiscal. Y si vemos, pues ahí tenemos tres goles, ¿verdad?, a favor y tres goles en contra. Bueno, ahí entonces yo debería decidir, ¿verdad?, si quiero ganar ese partido o si lo voy a perder o si lo voy a buscar empatar. Recordemos que es un año, es un periodo muy rápido, muy corto y sobre todo muy atenuado, ¿verdad?, muy atravesado por cuestiones de orden electoral. Entonces, no sé, me parece que el tema es o guardamos ese resultado, cuidamos ese resultado, esa estabilidad que se ha logrado, o o apostamos, ¿verdad? No, como dicen en el fútbol, cuando se cuida el empate, se sale perdiendo. Y agradecerles a ustedes la presencia en Noche Sin Tregua, ese compromiso que tienen en esta sexta temporada, y recordarle que usted tiene un compromiso con la política, con P mayúscula, todos los lunes a las 10 de la noche aquí. Hasta pronto. Gracias.